Bueno, vamos a hacer una introducción a Reporting Service. Es la primera aproximación que vamos a hacer con Reporting Service, y vamos a crear algún informe sencillo para que veamos el procedimiento completo desde el principio de la creación y del despliegue de un informe contra los servicios de Reporting Service. Lo primero es que Reporting Service tiene dos modos. Tiene un modo que es el modo nativo y tiene otro modo que es el modo SharePoint. En el modo SharePoint nosotros vamos a subir los informes a una lista de SharePoint, de manera que los usuarios puedan, además de ver nuestros informes, puedan también utilizar el site empresarial que tenga en este caso, ¿no? Pero también podemos instalar Reporting Service en modo nativo. En modo nativo vamos a tener un portal que es el que vamos a utilizar para subir los informes, y ese portal es exclusivo de Reporting Service. Utiliza lo mismo para la administración que para la visualización de los informes, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la máquina, tenemos instalados los dos modos. Tenemos instalado el modo SharePoint. En el modo SharePoint, nosotros tenemos un site, y en el site pues tenemos una lista común de SharePoint, donde tenemos los distintos informes que hemos subido, ¿no? Aquí hay un informe, por ejemplo, de tendencia. Este es un tipo de diseño que yo les había comentado cuando hablamos de las buenas prácticas a la hora de diseñar los cuadros de mando y los informes. Pues que nosotros deberíamos ofrecerle a los usuarios una información visual de manera tal que el usuario pueda ver de manera rápida, ¿sí?, y visualmente, lo más visual posible, la información que el informe nos muestra. Aquí, por ejemplo, esto es tendencia de las ventas. Y fíjense cómo se ve claramente en la diferencia que hay entre cada uno de los renglones que la empresa está vendiendo y su evolución en el tiempo. Y luego después, si nosotros queremos ver los detalles, pues tenemos aquí debajo, tenemos los números, tenemos los valores numéricos. La tendencia, ahí está la tendencia de cada uno de ellos mensual. Aquí está la diferencia entre las ganancias en los distintos renglones. Aquí están los totales. Pero si quiere, puede ver detalles, ¿no? Pueden ver los detalles mensuales. Puede ver también las ventas dentro de cada uno de los meses. Y puede también filtrar. Fíjense aquí a la derecha, puede incluso filtrar por año. Entonces, esto es más que un informe, es prácticamente un cuadro de mandos. Es un mecanismo que nos permite la toma de decisión. Esto es en modo SharePoint. Y luego en modo nativo, véanlo aquí. Si nosotros no tenemos instalado SharePoint y queremos utilizar Reporting, podemos utilizar el site que Reporting Service crea para el modo nativo. Por defecto, si nosotros no hemos hecho ninguna modificación, el site en modo nativo está ubicado en esta dirección, en MySQL Reports. Este es el site de administración y visualización de los informes. Y esto, aquí, cuando nosotros tengamos los distintos informes que publiquemos en modo nativo, pues tenemos un hipervínculo que va a ejecutar el método que se encarga de consultar la base de datos de reporting y fabricar nuestro informe. Las bases de datos, y voy a abrir el Management Studio aquí. Para que veamos la base de datos. Que Reporting Service utiliza para guardar la información son Report Server y Report Server TenDB. En TenDB guarda toda la información que es temporal, y en Report Server a secas
guarda los formatos de los informes, las cadenas de conexión, los usuarios que se utilizan para conectarse con él. Entonces, esta es toda la infraestructura que nosotros tenemos cuando estamos hablando de reporting. Abrimos el Visual Studio y vamos a crear un proyecto utilizando la plantilla de Reporting Service. De estos dos voy a utilizar un proyecto de report. Le ponemos un nombre al proyecto. Esto lo colocamos en un subdirectorio determinado y cada proyecto irá dentro de una solución determinada, ¿no? Y aquí tenemos el explorador de soluciones. En el explorador de soluciones, como ven debajo, tengo solo un proyecto. Y aquí tengo tres carpetas. Tengo una carpeta donde tengo los data source compartidos, los orígenes de datos que nosotros vamos a utilizar para conectarnos con las bases de datos para extraer la información que vamos a mostrar en el informe. Aquí, en los datasets compartidos, nosotros vamos a tener consultas que nosotros le vamos a proporcionar a los usuarios para que ellos puedan hacer sus propios informes, y aquí tenemos los informes. Voy a crearme aquí un dataset compartido, un data source compartido. Le ponemos un nombre que sea descriptivo. Me voy a conectar a Paint to Word. Aquí le decimos de qué tipo va a ser nuestra conexión. Fíjense que podemos utilizar cualquiera de estos providers. Nos podemos conectar a SQL Server, a SQL Server en la nube, cualquier provider OLDB, Analysis Service, si queremos conectarle un cubo OLAP, por ejemplo. Y aquí creamos la conexión. Lo mismo lo podemos escribir, que la podemos editar con el editor gráfico. Me he conectado a un servidor determinado y a una base determinada. Me estoy conectando con autenticación de Windows. Conectado a este servidor. AdventureWorld, este es mi data warehouse relacional. Y estoy utilizando autenticación de Windows para hacerlo. Probamos la conexión. Y ya tenemos aquí una cadena compartida. ¿Qué ventajas yo tengo en cuanto a crear una cadena compartida o crear una cadena dentro de cada informe? Pues sencillamente, cuando nosotros desplegamos esto en el servidor de informes, si tenemos que cambiar el nombre del servidor, pues podemos ir solo a un lugar. O sea, si todos los informes apuntan a la misma cadena o a las cadenas que yo tengo aquí compartidas, cambiar una cadena de conexión es muy fácil, porque es solo ahí donde tenemos que cambiarlo. Voy a crear aquí, para ir en orden, una consulta que voy a compartir también. Esto todo es a base de asistente. A esto le voy a poner, por ejemplo, ventas en internet. Como ven, aquí puedo utilizar la cadena que ya tengo compartida, o incluso puedo crearme una nueva aquí si yo lo necesitara. Ahora aquí puedo escribir la query o invocar un procedimiento almacenado que tenga la... Incluso utilizar el diseñador de queries que tengo aquí. Voy a diseñarla y vamos a crear un dataset compartido. Aquí tenemos esta interfaz que es común en todas las aplicaciones de Microsoft que tienen que ver con datos. Aquí puedo agregar tablas. Voy a agregar, por ejemplo, la tabla de monedas. Y voy a agregar una tabla de hechos para hacer un informe sencillo. Voy a sacar por el nombre de la moneda y quiero sacar de mi tabla de hechos el coste y las ventas. He seleccionado dos tablas, están relacionados. Fíjense que está tomando la relación subyacente. Aquí esta figura nos indica que está haciendo un inner join. Esto se puede modificar si yo lo quisiera. Fíjense, si le digo que seleccione todas las filas de la tabla de la izquierda, tengan o no tengan valores en la derecha, pues él lo que hace es un left join.
Y si le digo que seleccione todas las columnas de la tabla de la derecha, sería un rejoin. En todo esto es muy personalizable. Y entonces, pues ahora voy a agrupar por moneda. También esto aquí es muy fácil, agrupo, voy a utilizar un grupo ahí. Y ahora voy a indicar aquí debajo que nosotros de estos campos no queremos que agrupe por ellos, sino que queremos el agregado, el total de cada uno de ellos. Le voy a poner un alias a cada uno de los campos, le voy a poner coste. Aquí le voy a poner ventas. Aquí le voy a poner moneda. Y esto sería nuestro dataset. Fíjense que esta consulta que yo tengo aquí se corresponde con esta CL, y esta consulta yo ahora la voy a, luego nosotros la vamos a compartir en cuando subamos todo el proyecto al servidor correspondiente. Y ahora voy a crearme aquí un informe, ¿no? Aquí tengo dos opciones. Una opción es crearlo utilizando un asistente y otra es crearlo desde cero. Yo voy a utilizar la segunda, que es crearlo desde cero. Vamos a ponerle a este ejemplo. Andrés, ¿está grabando esto? Fíjense que aquí tenemos una superficie que es donde nosotros vamos a diseñar nuestro informe. Y aquí a la izquierda tenemos los datos que nosotros vamos a ver, que vamos a disponer para colocar en esta superficie. Aquí en esta superficie yo puedo, vean, insertar distintos tipos de objetos. Cajas de texto, líneas, tablas, matrices. Todas estas son áreas de datos. Insertar aquí una caja de texto. Aquí le voy a poner informe de ventas. En todo esto es personalizable. Aquí le pueden establecer el tipo de letra, el tamaño. No me extiendo mucho, sino sencillamente le estoy mostrando posibilidades que tiene. Este sería mi informe de venta. Y ahora, aquí, voy a establecer de dónde voy a sacar los datos. Por ejemplo, origen de datos. ¿Qué opciones tengo aquí? Puedo utilizar una conexión de datos incrustada o una conexión de datos compartida. Si es incrustada, va a ser una cadena de conexión que es solo para este informe, solo para él. Pero nosotros habíamos creado ya una cadena de conexión y yo la voy a utilizar. Por eso he seleccionado esta opción que tengo aquí. Y ahora voy a utilizar la cadena de conexión que ya teníamos, ¿no? Y ahora voy a crear aquí un conjunto de datos. Vamos a ponerle un nombre que sea descriptivo. Y ahora vamos a crear aquí un conjunto de datos. Fíjense, aquí yo podría utilizar el conjunto de datos que ya teníamos creado o crear uno que es solo para este informe. Yo aquí voy a crear uno para este informe solamente. Utilizo la cadena de conexión. Esto lo voy a poner aquí. Ventas por territorios. Voy aquí al diseñador de nuevo. Fíjense que ya es un proceso en el cual ya nosotros vamos haciendo lo mismo siempre. Los territorios los teníamos, como ya saben, en esta tabla. Y en las tablas de hechos, pues teníamos los datos por país. Voy a hacerlo por región, por ejemplo.
o país. Y vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el coste, las ventas y la cantidad vendida. Estoy haciendo lo mismo que hice ahorita. Ahora voy a agregar aquí un group by. Ahora vamos aquí a totalizar por estos campos. Cuando totalizo, pues el editor le pone un alias. Le voy a poner un alias adecuado. Y lo voy a poner aquí país. Ya tengo aquí mi consulta. Y fíjense que aquí tengo los campos que nosotros podemos utilizar en los informes. Y ahora estos campos, nosotros los vamos a colocar en áreas de datos, según lo que nosotros queremos mostrarle al usuario y cómo se lo queremos mostrar. Por ejemplo, esto puede ser tan sencillo como una tablita. Pongo aquí una tabla, inserto un área de datos, inserto una tabla y tengo aquí una cuadrícula en la que nosotros podemos poner nuestros datos. Pongo aquí, si pincho aquí en la esquina, país, coste, ventas, arrastro, cantidad. Voy a una personalización mínima, ¿eh? Pongo aquí, por ejemplo, ven, este es el color del background y ya lo tengo. Ahora puedo previsualizar. Tengo aquí dos pestañas, una que es para el diseño y otra que es para previsualizar. Y ya tenemos el primer informe. Informe de venta en los países con sus cantidades, con sus ventas y con su coste. Esto sería un informe muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacer otro. Miren, voy a insertar aquí. Voy a insertar aquí ahora, en lugar de esto, voy a insertar un gráfico. Aquí tengo distintos tipos de gráficos. Voy a utilizar este, el que quieran. Y aquí tengo un gráfico. En el gráfico, aquí todos son objetos que son muy, muy visuales, muy visuales. Y cuando yo toco cualquiera de ellos, pues entonces puedo modificarlo. Informe de ventas por países. Aquí en el gráfico, fíjense que aquí a la derecha tengo valores, tengo las categorías y tengo las series. Voy a tener gráficos cuando los tenga en tres dimensiones. Aquí tengo las categorías, aquí tengo las series. Yo voy a hacer uno en dos dimensiones, con lo cual aquí voy a poner los valores, voy a poner las ventas y aquí en las categorías voy a poner país. Aquí tengo el país. Todo esto es personalizable. Si yo esta leyenda, si yo me coloco encima de ella, aquí tengo las propiedades de la leyenda y entonces aquí lo puedes cambiar. Tú dices, vale, pues yo esta leyenda no la quiero ahí, sino que la quiero aquí a la derecha, por ejemplo. Entonces, así tú vas cambiando las propiedades del gráfico. Y entonces ahora ya tenemos dos cosas. Ya tenemos un gráfico y tenemos, ¿sí? Y tenemos ahora esto. Vamos ahora, y como que lo hemos creado, vamos a crear otro informe ahora. Vamos a crear un nuevo informe. Vean.
Este es el informe 2. Nos ha quedado tu informe. Ahora, fíjense que estoy aquí otra vez con la página en blanco, pero yo puedo reutilizar lo que ya tengo. ¿Se acuerdan que teníamos una consulta hecha? Voy a reutilizarla aquí. Voy a agregar un dataset y voy a utilizar la consulta que ya yo tenía. El dataset compartido ahora. Voy a ponerle un nombre. Ventas. Y fíjense que cuando agrego esto, ya no me ocupo de colocar el dataset, sino sencillamente coloco el dataset aquí. Si se fijan en la figura, esto nos indica que esto es un dataset que hace referencia a uno que yo tengo compartido a nivel de proyecto. Y ya lo tenemos. Voy a poner aquí otro. Voy a hacer otro gráfico aquí. Esto tiene la misma mecánica. Fíjense que es igualito, que es igual que lo que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos el título del gráfico. Son objetos visuales. Todo esto tiene propiedades que se pueden cambiar. Aquí tengo el eje. Si lo quiero quitar, lo quito. Bien, aquí tengo el título o la indicación relacionada con el otro eje. Se la he quitado. Y aquí voy a poner aquí los valores. Voy a poner los valores a mostrar. Aquí voy a poner las ventas. Aquí voy a poner el coste. Y aquí voy a poner la moneda. Y ya lo tenemos. Ya tenemos un gráfico. No estamos aquí haciendo mucho detalle, sino sencillamente es mostrando solo. Y aquí lo tengo. Esto lo puedo voy a arreglar un poquito. Ya que lo hemos hecho. Voy a cambiar, por ejemplo, aquí tengo las propiedades del eje vertical. Y aquí puedo personalizarlo todo. Yo lo que quería personalizar aquí es el tipo de número, cómo se va a mostrar. Y le voy a decir que se muestre en millones. He tocado las propiedades del eje, lo he convertido a modo moneda y le he dicho que se muestre en millones. Y ahí lo tiene. Va, no es muy pretencioso el gráfico, ni mucho menos. Ya después, cuando entremos más en esto, pues los haremos más complejos. Y ya nosotros tenemos aquí nuestros dos gráficos. Tenemos aquí el dataset compartido y tenemos aquí el dataset compartido. Y esto ahora lo voy a subir. ¿A dónde lo vamos a subir? Pues vamos a subirlo a alguno de los dos servidores que tengo. Voy a subirlo al servidor en modo nativo. Fíjense que esto es la dirección del servicio web. Es a donde lo he subido. Aquí están las carpetas que se van a crear para cada uno de los objetos que yo tengo aquí creado. Por ejemplo, esta es la carpeta donde se van a colocar los datasets y yo le voy a cambiar el nombre porque lo prefiero en castellano. Aquí le voy a poner a esto, mire, consultas. A esto le voy a poner cadenas de conexión. A esto le voy a dejar proyecto ejemplo. Voy a ponerle aquí informes, por ejemplo, para que veamos que se puede cambiar. Y aquí le voy a poner partes de informes. Y entonces ahora vamos a hacer deploy. Ya, lo vamos a desplegar en el servidor de informes que yo he especificado aquí. Si no hay ningún error,
ya se está desplegando. Y si hay, pues aquí me aparece. Como ven, dice que no hay ningún error, que quizás que él ha podido fabricar el proyecto y que además lo ha podido subir al servidor. Y ya me olvido de Visual Studio. Ahora me voy a conectar con el servidor, en este caso en modo nativo. Bien, aquí los tenemos. Aquí los tenemos todos, ¿eh? Aquí tenemos una carpeta en que tenemos las cadenas de conexión, aquí tenemos las consultas compartidas y aquí tenemos el informe. Y ahora aquí el usuario lo puede ejecutar. Si él va a ejecutar eso, sencillamente esto es lo que va a ver. Él ejecuta el informe. Todos los usuarios de mi empresa pues van a poder ver el informe. Entonces, si lo quiere salvar, pues lo salva en cualquiera de estos formatos. Si lo quiere imprimir, pues lo imprime. Y puede interactuar con él. Y aquí, el informe de ventas que nosotros hemos diseñado. Luego aquí, ¿qué tenemos también? Tenemos aquí las cadenas de conexión. Si ahora nosotros queremos variar, cambiar la cadena de conexión, porque lo hemos subido a producción, y en producción ya no está apuntando al servidor de desarrollo, sino está apuntando a un servidor nuevo. Entonces, para mí esto ahora aquí es muy fácil, porque nosotros venimos aquí a la cadena de conexión y aquí tenemos toda la especificación de la cadena de conexión. Entonces, yo lo puedo decir ahora, no apuntes a este servidor, sino apunta a otro. Y ya automáticamente el servidor se va a ejecutar contra ese otro servidor. Si yo quiero cambiarle el usuario, pues se lo puedo cambiar aquí directamente. Esto es si lo subimos a modo nativo. Y si lo subimos a modo SharePoint, pues entonces tenemos que decírselo. ¿Dónde se lo decimos? Pues se lo decimos aquí en propiedades también. En propiedades, nosotros le vamos a decir a qué. En el caso de SharePoint, aquí en el servidor, nosotros le decimos la URL del site en concreto. Pero tenemos que también ponerle los nombres completos aquí. Y esto es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el nombre. Bueno, voy a utilizar los mismos nombres que ya tenía. Ahora se los muestro. Observen, he utilizado los mismos nombres para las carpetas, pero le hemos puesto delante, ¿ven?, la URL del site al que nosotros vamos a subir los informes y funcionaría igual, ¿no? Ahora voy a desplegar la solución. Y aquí los tenemos. Esto no era lo que yo quería hacer. Fíjense que él ha creado una carpeta aquí a nivel central. Yo debería haberlo subido a esta. Pero aquí lo tenemos. Ahora, desde aquí lo podemos ejecutar. Ah, funciona igual. Funciona igual. Ahora aquí tenemos las acciones del SharePoint, aquí lo podemos imprimir, lo podemos exportar a cualquiera de, en cualquiera de los formatos, las extensiones que tiene de renderización.